Una nueva generación de smartphones están llegando a Perú y Huawei es uno de los primeros en traer su propuesta para este 2019. Huawei GNE Prime 2019 es uno de los primeros equipos de manera oficial en Perú en apostar por ser un todo pantalla, y esto nos muestra la imagen que podemos ver en la caja. Al abrir el empaque te encuentras con el dispositivo Huawei GNE Prime 2019. En cuanto a accesorios, nos encontramos con la herramienta extractora para la bandeja SIM y micro SD, guía de usuario y carta de garantía, acompañados de un case de silicona para proteger al dispositivo desde el minuto cero. El cargador de serie es de 2 amperes, el dispositivo cuenta con 4000 mAh y el cable de carga en este caso es tipo C. Huawei por fin apuesta por tipo C y no micro USB. Y por último nos encontramos a los audífonos, que tienen un mini jack 3.5 mm. Con esto confirmamos la presencia de la entrada mini jack 3.5 mm para que puedas colocar tus audífonos y también algún micrófono externo. En cuanto al software, viene con Android 9 y con la capa de Huawei EMUI 9. Y en cuanto al hardware, viene acompañado con Kirin 710F, 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Como pueden estar viendo, 12.12 GB vienen ocupados por el sistema y aplicaciones de fábrica. El resto tienes para aplicaciones, imágenes, música, lo que desees. El frontal es totalmente limpio, no vemos ningún tipo de notch, muesca, gota de agua. Eso sí, está muy escondido la cámara. Pero bien, en el apartado de cámaras, podemos ver que en la parte posterior hay un juego de 3 cámaras acompañados con un flash y, por cierto, tiene lector de huella físico. Entonces, ¿dónde está la cámara frontal, ya que no tiene notch, no tiene gotas de agua? Pues bien, Huawei apuesta por una cámara retráctil. Cada vez que necesites utilizar la cámara frontal, ya sea para una fotografía, video, en la aplicación nativa o en aplicaciones de terceros como Instagram, WhatsApp, esta va a empezar a salir y vas a poder realizar el contenido que desees. Después de eso, cuando dejes de utilizarla, esta se va a esconder, así de fácil. Es la primera vez que voy a probar un equipo de este estilo, ya que es lo normal y que ustedes han visto en el canal, tienen notch, tienen gota de agua. Así que voy a ver qué tal me va mi experiencia con este dispositivo de Huawei GNE Prime 2019. Muchas gracias por ver este video, suscríbete y deja tu like. En la descripción vas a encontrar toda la red de Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web y el podcast Estado Tecnológico, que lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas plataformas más. Muchas gracias a Huawei Perú por prestarme este dispositivo para review y para unboxing. Muchas gracias.